Kurdos son un pueblo asiático que lo componen alrededor de 50 millones de personas. O sea, es un pueblo evidentemente grande y se puede considerar como el mayor pueblo de Oriente Medio que carece de un estado, ¿no? Para que se entienda un poco el conflicto o los conflictos que hay generados alrededor de los kurdos, yo creo que es muy interesante que sepamos cuál es la distribución territorial de la población kurda. Fijaros, básicamente se reparten entre cuatro estados, entre Turquía, que tiene prácticamente la mitad del pueblo kurdo, que son alrededor de 15, 20 millones. Luego está Irán, con 10, 12 millones, los censos no son absolutamente precisos y luego las poblaciones se mezclan, etcétera. Pero bueno, alrededor de 10 millones. Luego está Siria, con 3 millones, 3 millones y medio de kurdos. Y luego, bueno, además de esos cuatro estados, está Armenia, que es donde puede haber alrededor de 100.000, ¿no? Pero fijaros que lo que acabamos de decir, yo creo que tenemos que tenerlo en mente, que la población kurda que hay a nivel mundial dentro de Siria no llega ni al 5% o sobre el 5% de la población total, ¿no? Este pueblo, obviamente, aspiraba a los procesos de descolonización a tener un estado propio. Y de hecho, después de la participación en la Primera Guerra Mundial, como premio un poco a haberse puesto del lado del bando de los vencedores, se le ofrece tener un estado, un Kurdistán, que va desde la Anatolia en Turquía hasta básicamente Mosul en Irak, ¿no? Se reparte en el Oriente Medio, como se habla muchas veces, que si en una tienda de campaña empezaron a pintarse rayas de cómo se dividían los países, pero luego se desarrolla un poco la parte del Imperio Otomano, la disgregación del Imperio Otomano, a través de un tratado que se llama el Tratado de Sebre. Ahí donde se empiezan a trazar los mapas del Kurdistán. Y que aunque desgraciadamente o no se llegó a ejecutar, porque bueno, al final Turquía no estaba a favor, pero también había muchas tribus en la zona del Kurdistán que tampoco estaban a favor de lo que habían pintado, y al final, bueno, pues no entra en vigor y el siguiente tratado que se ofrece, que es el Tratado de Lausana, ya el Kurdistán absolutamente desaparece, ¿no? ¿De dónde vienen todas estos conflictos? Pues obviamente hay un pueblo con aspiraciones nacionales que está luchando contra otra, o sea, que está chocando, ese nacionalismo kurdo está chocando con el nacionalismo kurdo sirio, iraní o iraquí, ¿no? Y esos estados evidentemente no quieren ceder territorio para un estado independiente y bueno, pues a veces el pueblo kurdo ha tomado las armas, ha montado guerras, guerrillas o prácticamente llegó a ser en los años 80 en Turquía una guerra civil. Y bueno, pues lógicamente bueno, es un factor de desestabilización, con razón o sin razón, pero es un factor de desestabilización que tiene un poco la región. Pero también incidir en lo que he dicho antes, con ese 5% de kurdos, hablar de, como dicen estos posmodernos revolucionarios de salón, de arreglar el problema kurdo con Siria, que tiene una mínima parte de pueblo kurdo, es una barbaridad y además no tiene ninguna base histórica. Los mapas que había en el Tratado de Sebre, pero realmente el Kurdistán de Siria eran dos machitas muy pequeñas en el norte, una zona de Hasaka y otro lo que ellos llaman Kobane, que es Ain al-Arab, y sin solución de continuidad entre ellas, que realmente no tenía base como para montar un Estado, ni la tiene todavía. De hecho, en el censo del año 62, de 1962, había pues alrededor de 200.000 kurdos en Siria. Si hoy hay 3 millones y pico, como he dicho antes, es porque son kurdos refugiados de la guerra civil prácticamente que se monta en Turquía en los años 80 y que el gobierno de Assad, primero de Hafez el-Assad y luego de Bashar el-Assad, los recupera, los integra y les da refugio y ahora son los que se quieren independizar. No tiene ningún derecho a hacerlo, pues digo, un refugiado que acaba de llegar a tu tierra, que tú le acabas de dar la nacionalidad, no te puede pedir montar un estado en un terreno que además le ha admitido, lo ha acogido con los brazos abiertos, ¿no? Turquía estaba o está en guerra con el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, fundado por el famoso y mítico casi Abdullah Öcalan. Y bueno, es parte de lo que se ha formado de esos kurdos que han llegado a Siria. Ellos han montado unas milicias, le llaman las YPG, que Turquía considera que es un brazo más del PKK en Siria.
y que ellos consideran terroristas, igual que Estados Unidos, igual que la Unión Europea considera también siempre terroristas. Y bueno, Turquía se cree un poco con el derecho de luchar contra ese Estado, o ese microestado, o ese protoestado más bien, que se estaba creando en el norte de Siria, gracias a un poco a la guerra. Y bueno, pues para evitar que se estabilice su frontera y desde su frontera pueda volver la guerra hacia el interior de Turquía, pues ha preferido, en plan ataques preventivos, invadir Siria ilegalmente, obviamente, y acabar con el brazo sirio del PKK, ¿no? Eso es lo que estaba sucediendo. De todas maneras, bueno, pues nos podemos escuchar las manifestaciones que ha habido en nuestro país y demás, en favor de lo que llaman Rojava, de ese protestado de Rojava, esas masacres, esos genocidios. Bueno, realmente la operación casi casi que ni ha empezado. Es cierto que Siria, o sea, que Turquía tomó un par de ciudades, pero que hubo algunos muertos, pero ni es un genocidio ni es una masacre, porque prácticamente no da tiempo a empezar. Bueno, los kurdos han pedido ayuda a Siria, los kurdos han pedido ayuda a Rusia, se la han brindado, y ahora mismo pues se han interpuesto las fuerzas sirias y las fuerzas de Rusia en medio de la guerra, y están parando cuando han intentado, incluso en el avance turco, apoyarse en medios aéreos. Rusia ha sacado a sus aviones, ha detenido a la aviación turca, y de hecho han empezado a trasladar baterías antimisiles y han creado una zona de exclusión aérea, que es lo que están pidiendo mucha gente ahora en algunas calles de nuestro estado, que quieren pero piden que la OTAN parece que haga una zona de exclusión aérea que ya de facto existe y que la ha puesto en marcha Rusia, ¿no? En principio, Abdullah Öcalan, este dirigente mítico, ¿no?, que estaba encarcelado en Turquía, este hombre crea el PKK, el Partido Trabajador del Kurdistán, con el objetivo de crear un Estado socialista en el Kurdistán, ¿no? Y bueno, era considerado marxista-leninista, y en esa órbita ideológica y activismo se han movido siempre, ¿no? Bueno, luego prácticamente en 2015 parece que ya pide el fin de la lucha armada, y poco a poco se va derivando el marxismo-leninismo en un ecoanarquismo, ¿no? Parece que sigue un poco la línea ideológica del norteamericano Murray Bookchin, que ta era también un comunista ortodoxo, que fue derivando primero hacia el trotskismo y luego hacia el socialismo libertario, fundamentalmente siguiendo las ideas de Kropotkin, ¿no? Pero claro, tú dices, bueno, soy anarquista, no creo en los estados, no creo en los ejércitos, no creo tal, y de pronto pues te echas en brazos de Estados Unidos, te echas en brazos ya no solamente de Estados Unidos, sino de Israel o de Arabia Saudí. Entonces, esto cómo es, ¿no? Bueno, se puede entender como tacticismo, ¿no? Digo, bueno, nos aliamos con el diablo, pero así tenemos un Estado. Pero fijaros cómo sucede la conversión. En 2011 empieza la guerra contra Siria. Y bueno, los kurdos pues estaban defendiendo los terrenos en los que estaban asentados, formando parte de sus milicias, etcétera, etcétera, ¿no? Y además con el apoyo permanente de Damasco, que les daba armas, que les daba logística, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto, fijaros la jugada, se reúnen, no sé si os suena, o ya hace tiempo, el ministro de Exteriores turco, Davutoğlu, con Alain Juppé, que también era el ministro de Exteriores de Francia, y deciden arreglar, ofrecerle Francia, le ofrece a Turquía arreglar el problema de su Kurdistán en Siria, no en su propio país. Entonces le dice, bueno, vamos a ofrecerle al líder kurdo sirio, a Salim Muslim, le ofrecemos la presidencia de un Estado que se va a formar cuando ganasen la guerra en Siria, y luego ya pues voy echando a todos los kurdos de Turquía y lo voy metiendo en ese estado que se crea en el país vecino, ¿no? Entonces, los kurdos ven que puede ser la oportunidad histórica de tener un estado, aunque sea en una zona pequeña, y deciden jugar al juego turco, al juego francés y al juego norteamericano. Se cambian absolutamente de bando y se integran, bueno, de distinta manera, lo que luego se crea con la Syrian Democratic Forces, la SDF,
incluyendo incluso algunos grupos de marcado carácter islamista y aliados de Al-Qaeda, y se van a luchar contra el gobierno de Siria, porque el proyecto de Estados Unidos no era otro que balcanizar Siria, dividirlo en Kurdistán en el norte, el Sunistán en el este, luego una zona controlada por los chiitas en la zona costera mediterránea, etcétera, ¿no? Así que así ha sido un poco esa transición, pero y esa traición brutal que hicieron contra Damasco, que repito, los había cogido cuando venían de refugiados, con una mano delante y la otra detrás, y estaban integrados en el país y se los trataba bien, incluso se les dio la nacionalidad alrededor también de 2002. Estados Unidos no oculta que estaba detrás del golpe de Estado que intentaron quitar de en medio a Erdogan y poner al refugiado que tienen allí en Estados Unidos como presidente del país, ¿no? Ese plan fracasa, y entonces Erdogan ve que no puede tener una alianza permanente o duradera con Estados Unidos, y poco a poco se va echando en manos de, o en brazos más bien de Rusia, ¿no? Que lo está apoyando desde el punto de vista de, bueno, de económico, militar, energético, etcétera. Y Donald Trump, cuando ha visto que Turquía se le iba de las manos, ha preferido optar por un país que ha sido amigo suyo y además ha sido o es vital en la región, en la política de la región, y ha preferido abandonar a los kurdos, que para ellos evidentemente ahora ya no son nada, y asentarse con un país que es un aliado, y un aliado tradicional, ¿no? Bueno, Rojava yo creo que nunca ha sido nada, o sea, que existía más en el imaginario de Occidente o de países como España que sobre el territorio, ¿no? Era una porción de... era un protoestado que se pretendía formar allí, la porción que la Syrian Defense Force y los mercenarios de Estados Unidos habían conquistado en el norte de Siria, que se pretendía abastecer con el dinero que robaban de los pozos, que no tienen nada que ver con el Kurdistán, que estaban al este del Eufrates, ¿no? Pero curiosamente, esa cosa idílica que decían estaba asentada en zonas, en muchísimas zonas de mayoría que no era kurda. O sea, como Raqqa, como esa orilla del Eufrates, y realmente tampoco es que el comportamiento que hayan tenido los kurdos haya sido tan ejemplar como se nos dice. Primero porque algunos mercenarios de Estados Unidos están cumpliendo sus órdenes. Tú dices, bueno, vamos a reconquistar lo que fue nuestro o lo que debería ser nuestro. Pues la zona, la franja del norte de Siria, ampliada incluso mucho más que lo que decía el Tratado de Sèvres. Vale, te lo puedes incluso creer, pero cuando estás a cientos de kilómetros de esa zona del Kurdistán, lo que estás haciendo es el juego al papel de mercenario de Estados Unidos y de Israel y de Arabia Saudí, ¿no? Pero desde allí nos han reportado gente que conocemos del norte de Siria, nos han reportado pues algunas salvajadas, ¿no? Y algunos abusos de poder que estaban haciendo. En las escuelas estaban impidiendo que la población asiria, que también vive allí, pues tuviera sus libros de educación propio y su lengua propia, su religión propia y su historia propia. Parece que en algunos pueblos que tenían esas estatuas aladas de esos toros hombres alados tan típicos de la cultura siria, las tenían puestas en el inicio de los pueblos en algunos sitios como señal de identidad, y lo han destrozado como los yihadistas destrozaban algunas obras de arte, ¿no? Realmente están practicando una especie de limpieza étnica y cultural que bueno, los ha llevado a no entenderse con ninguno de los otros pueblos en los que estaban, y prácticamente, como dicen algunos analistas, que se habían quedado solos en la zona, nada más que con el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN, que eso lo hacía sentirse fuerte, pero en el momento que se han ido, pues se han caído como un castillo de naipes, y prácticamente han tenido que volver al redil de donde se fueron en 2013, ¿no?